Muy buenas, esto es Con cuatro hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Flashtail, uno de los nuevos pokés de la última tirada que ha llegado de Vir, Un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de unos 20 minutos de duración, yo diría que algo menos. Si queréis conocerlo, pues quedaros. En Flasten nos vamos a encontrar con un juego de velocidad en el que la intuición y la velocidad del rayo son tus mejores herramientas para ganar este frenético juego. Un juego sin turnos en el que todos jugamos a la vez. Vamos a cambiar de cámara. Os explico cómo se juega, es muy sencillito y después os cuento mi opinión personal. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Flasten. Eh, el juego se compone de una baraja de cartas, 120 cartas, 100 cartas numeradas del 0 al 99 y 20 de las cuales tienen un rayo. Y luego habrá por ahí cartas de tormenta. Ahora os enseño todas las cartas. Vamos a crear una fila. El objetivo es crear una fila de izquierda a derecha en orden ascendente. Se barajan todas las cartas sin mirar. Cada jugador recibe 10 cartas y las coloca como yo las tengo, boca abajo, haciendo una fila. Ojo, si jugamos con 5 jugadores tenemos que jugar con 8 cartas cada uno y las cartas restantes las colocamos en un mazo boca abajo en el centro de la mesa. Todos los jugadores vamos a jugar al mismo tiempo, de modo que no hay turnos. Eh, es un juego de velocidad. en primer lugar, todos los, los jugadores van a revelar las cartas que tienen en su fila sin cambiarlas de posición. no podemos alterar el orden. simplemente las vamos a revelar. esto sería un rayo. y es una carta negativa. al final de la partida te va a restar un punto. pero en cambio, las cartas que tienen número y tienen rayos son cartas positivas. al final de la partida te va a dar un punto esta. Eh, a partir de aquí, cuando todos estamos colocados y tenemos las cartas boca arriba, eh, empezamos a jugar. Todos jugamos al tiempo, como os digo, es un juego de velocidad. Yo cojo una carta y la voy a colocar donde yo quiera. Las voy a ir poniendo encima unas de otras, dejando, intentando dejar pues, rayos aparentemente que queden visibles boca arriba y tendré que ir tapando las cartas haciendo eh, esta fila de mayor a menor. Bueno, lo voy a poner ahí porque voy a, a, a tener que tapar esa... Bueno, un 96. Las cartas que quedan por debajo no tienen ningún valor. Eh, 4, 11, 40, 50, 59, 60, 63. 93, 95 y 96. En el momento que un jugador tenga, como yo tengo aquí, una fila creada de izquierda a derecha y tenga todas las, las cartas colocadas, eh, pues estaría terminada la ronda. Inmediatamente cuando todos tienen esta, pues... Eh, el que tiene las 10 cartas sería el ganador. Eh, la partida también va a terminar si se agota el mazo de cartas. En ese caso, el ganador será el que tenga más puntos empezando por la izquierda. Y luego también podremos jugar simplemente contando los puntos. Eh, aunque a lo mejor uno tenga 10 y otro tenga 9, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Si eh, hay una carta de rayo visible, como os digo, esto va a restar un punto. Eh, y si pues una persona por ejemplo, tiene esta eh, descolocada y tienes aquí por el 96, esta persona pues, tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque aquí ya se rompería eh, el orden de, de las cartas. Se puede jugar a varias rondas, anotas los puntos que ha hecho cada jugador y dices, bueno, pues al mejor de tres, bueno, pues este jugador en esta ronda ha hecho tanto, pues este tanto, este tanto, y así vas a ir eh, jugando a varias rondas. Si queréis jugar pues, con una versión que sea más, sen más sencilla, se pueden retirar las cartas de tormenta y únicamente jugar con las 100 cartas numeradas, eh, sin, sin jugar con las tormentas. Pero bueno, el juego es sencillo, simplemente es un juego de velocidad en el que tratamos de colocar las cartas de izquierda a derecha. Y esto es Flashtain. Cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, pues Flasten es de esos juegos que sirve para jugar con cualquier persona, sean jugones o no sean jugones. Eh, está claro que esta línea de Pokés de Debir no solamente está pensada para el público jugón, sino que yo creo que está más bien enfocada para el público familiar. Eh, no busca juegos extremadamente complicados, sino que busca pues eso, juegos más sencillos, juegos accesibles a todo el mundo, aunque no sean jugones y que eh, el que es jugador habitual también se pueda divertir. Es un juego de velocidad, un juego de cartas, eh, rápido, frenético, en el que te vas a reír, eh, influye un poco la suerte también de lo que te va saliendo, eh, cómo colocas la carta. Pero a mí me ha pasado de colocar un 6 en la primera carta y salirme un 5, un 3, un 1, y dices, bueno, no puede ser, y un 0, y dices, madre mía. O sea, eh, tienes esa parte de factor, pero tienes que tener esa agilidad de coger carta, colocar rápidamente. Creo que es un juego divertido. Eh, a nosotros nos ha funcionado muy bien, nos lo... hemos llevado eh, de vacaciones de Semana Santa y hemos echado bastantes partidas y nos ha gustado y nos ha resultado divertido. El juego creo que te va a encajar si buscas un juego ligero, un juego que jugar con todo el mundo y algo de corte familiar. Eh, un juego con el que echarte una risa sin más pretensiones. Creo que ese es el, el, el kit del juego, o incluso si buscas algo para jugar con gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de mesa. Entonces, esto te puede funcionar muy bien. Eh, poco más que deciros. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de ayuda. Podéis suscribiros, dar al like, comentar, así me echéis una manilla. Y que nada, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!